A ver, es un decreto de veto del señor vicegobernador a cargo de la gobernación, tiene toda la validez. Yo sigo manteniendo mi postura, más allá de mi postura favorable justamente para este fondo de compensación o fondo de desarrollo cordillerano, que era el objetivo de esta ley. Sí entiendo el análisis jurídico, cual había una interposición de jurisdicción en cuanto a la nacional y a la provincial, entonces que se podían plantear inconstitucionalidades y demás, eso lo entiendo, pero yo hoy mismo he impartido instrucciones para que se elabore una ley de fondo de desarrollo cordillerano para retribuirle a toda la cordillera durante lo que tantos años se le ha negado.